Amenazamos con volver y repetir en los estudios de Gárate, que estuvimos muy a gusto grabando el De Espaldas al Mundo, y hemos vuelto para hacer este disco que se llama Tus Problemas Crecen. Está bien, lo más difícil creo que es arrancar. Esta vida si es inútil. En esta puta sociedad nada se mide por igual. La esperanza siempre huye. Somos pocos que más da. No damos todo, ya está bien. En tu interior hay ilusiones. Se acabó el conseguir. El futuro es para ti. No estás perdido. Hay mil razones. La
hemos grabado pues en Andoain, en Gárate, en Guipúzcoa. Es el segundo año, ya estuvimos ahí, estuvimos allí en el 2001, fuiste en el patio. Entonces está en Andoain, hemos repetido porque bueno, siempre nos ha gustado Euskal Herria y eso, y trabajamos muy a gusto el disco anterior, que hizo la producción, Jesús y Arit de ingeniero, pero este año hemos querido currar con Arit porque también nos mola. De coronel a teniente coronel. Entonces pues nada. Y hemos vuelto a grabar y tal allí, y la verdad es que pues nos molaba, ¿no? Si es que me ha engañado, de cuánto, me ha engañado. Eso para que lo vea después. Lo acabo de abrir, ¿lo has visto? Como esa madre que llora cuando hay dolor. A veces esperamos que alguien escuche. Somos los hijos de la desilusión. Bueno, hemos vuelto a repetir otra vez en Estudio Gárate, como el disco pasado, pues por el entorno, por el sitio, porque se trabaja muy a gusto, estás como en casa, estás viviendo en la parte de abajo del estudio. En este estudio estamos como en casa.
que yo sé lo que tienes en tu cabeza. Sí, está guay, sé, pero ya. Tienes que intentar sacarlo de ahí. A ver, pues Costa, ayúdame. Chúpate al, al USB del ordenador y lo descargas. Espera, espera, espera. A ver, un momento. Bueno, hacemos este comienzo otra vez. Sí, lo hacemos con la esa y luego lo vemos. ¿No? Venga, va. Lo grabo así ya bien con la... Un, dos, tres, sí. Mucho mejores. Habrá días sin dolor. La conciencia ya no es libre. Hijo de puta. Es que yo aprendo muy rápido, ¿no? Vamos a hacer ese final, ¿vale? Bueno, el toque toque estaba bien, ¿no? De puta madre, por los cojones. Estaba así como... Estaba así, culo. Venga, pues solamente lo que es el... Bueno, pues aquí estamos ensayando en los estudios de allí de Gárate, pues nos pilló en mitad de la grabación el concierto de Madrid y nada, pues tuvimos que montar todo el backline allí y bueno, estuvimos ensayando lo que fue el directo de la Qualum.
Trocito de letra que se me ha olvidado, pues para el sábado que viene. ¡Muchas gracias! Colaboraciones. Sí. Colaboraciones, por ejemplo, Juan de Sea ha estado ahí. Gorka de Berricharra también. Alfredo de Barricada. Iker de los Dickers. Monchito Macario. Fallo, eso es, ¿no? Aquí tenemos que... Bueno, pues luego la llamamos y se puede quedar en casa. Qué guay. A ver, que no me pillaba, ¿eh? Primer pleno. Yo veo aquí ambiente, yo me pongo a fiar. ¿Hacemos, por ejemplo, nada más que los estribillos? Vale. Claro. Que es más... Sí. ¿Sí? Que vaya más voz femenina, ¿no? Sí, por eso lo digo. Para que tenga, para que destaque un poquito más. Porque si no va a aparecer un grupo todo de un ejército y de... ¡Censura! Se reúnen reventando actos culturales y sus líquidas unas. Sin música no voy ni menos a trabajar, son maneras de vivir. Vivir así sin artes, extremos y provocan y parecen protegidos. ¿Quién está detrás? ¿Por quiénes son dirigidos? Eso es. Vale, pero hay que cortar porque es que te quedas sin aire y no veo a dónde. Necesito ganar un momentito para bajar el tenido. ¿Qué? Asociaciones aplicando sus leyes a las informaciones. Con los justicieros se reúnen reventando actos culturales y sus líquidas unas. Sin música no voy y menos otra parte, son maneras de vivir. Vivir así es un arte, sus extremos y provocan y parecen protegidos. ¿Quién está detrás? ¿Por quiénes son dirigidos? Música no voy y menos otra parte, son maneras de vivir. Vivir así es un arte, sus extremos y provocan y parecen protegidos. ¿Quién está detrás? ¿Por quiénes son dirigidos? Ahí va, gracias, tía. La mierda, la peña que no se entera. Ahí va.
sin música no voy, ni menos. Otra parte son maneras de vivir, vivir. Así es un arte, sus extremos y provocan y parecen pro... ¿Se lo pasa y lo escucha? Sí. Escúchate. Censura. Basura. Censura. ¿Dónde está la libertad de expresión? Censura. Basura. Censura. ¿Dónde está la libertad de expresión? Claro, metido todo en el mismo saco, aguantando mentiras y manipulaciones. No escucha, no entiende, no sabe, no comprende. Solo hombre sale de su puto coño. Metido todo en el mismo saco, aguantando mentiras y manipulaciones. No escucha, no entiende, no sabe, no comprende. Valiente, valiente, hipocresía. Dentro de tu licha, no hay terrorista. ¡Censura! ¡Basura! ¡Censura! ¿Dónde está la libertad de expresión? ¡Censura! ¡Basura! ¡Censura! ¿Dónde está la libertad de expresión? ¡Censura! ¿Dónde está la libertad de expresión? ¡Censura! ¡Basura! ¡Censura! ¿Dónde está la libertad de expresión? Mal y sus mismos negrata es una gloria bendita, hermano. Hijo de puta. Tío, ¿a qué va? No, mira, dilo, no sé decir nunca. Jamás rapeé en mi puta vida. No, pues yo te voy a enseñar. Nunca rapeé en mi vida. Yo te voy a enseñar. No sé rapear. Esta parte la quitamos. ¿Qué pasa? Esto no es rapeo, esto es una marica. ¿Qué tiene esta señora? Somos el grito de los que nadie escucha nunca, de los pobres que mueren, de los que mueren y no comen, de los que salen y no que... Te quiero. Ramiro Cuay, esto es lo que oí, esto es lo que hay, Cumbá. Todos en Cayumbo, todos en Cayumbo, a flipar, en el Palmán, el Palmán, el Palmán. Si tú vas a rapear, sí. Que eso no me voy a perder, a ver si así que... Somos el grito de los que nadie escucha nunca. Ganas de llorar, que todo es igual. Mil guerras he perdido ya, me pueden reventar, puedo levantar. Tristes caras se cruzan en prisión, nadie tiene piedad con el perdedor. Hoy tengo ganas de reír, de volar y ser feliz, tenerte junto a mí. Las cadenas son muy...
La nieve de Picot. No, pues la verdad es que nos nevó, estuvimos allí en comunicación, estuvimos incomunicados pues un par de días y fue brutal. La verdad es que queríamos incluso que hubiera participado en el disco Ari y Fermín Muguruza, pero no pudieron subir porque no se podía subir. El Baserri está a 4 kilómetros de la montaña de Andoain y llega un momento en que ya no puedes subir con el coche, ya patinaba, ¿no? Entonces tuvimos que... y entonces no se pudo. Y nada, y eso, la nieve. Hicimos un muñeco que en el vídeo está, ya lo veréis. Sobre campana y sobre campana. Nos quedamos 4 días incomunicados y todo. Espera un momento. Tronco, o sea, el móvil, tío, es increíble. Es que estoy esperando al Quiño. Pero tío, estamos currando, tío, por favor. Ya no hay Quiño. ¿Es Quiño? Pero cógelo, porque no ni era Quiño ni nada. Ver, esto es imposible, tío. Venga, va, en serio, corte, acción. Toma. Ganas de llorar, aquí todo es igual. Mil guerras he perdido ya, me pueden reventar, me vuelvo a levantar. Tristes caras se cruzan en prisión, nadie tiene piedad con el perdedor. Hoy tengo ganas de reír, de volar y ser feliz, de tenerte junto a mí. Las cadenas son muy fuertes, pero puedo soportar. Me han condenado a muerte por buscar tu libertad. Puede que no vuelva a verte y de frente moriré. Guerra y odio, es todo lo que han sembrado. Muerte y guerra, y es que hoy por ti voy a aportar. Un comando organizado, armado de ideas cargadas de revolución. Voy a montar un comando organizado, armado de ideas cargadas de revolución. Yo solo veo tierra quemada en la tierra del Señor. Han construido las iglesias del miedo y el rencor. Pues los de Brimpa, muy majos ellos, son de Valencia allí, y yo los pillé. Estaban grabando también y dime algo. Y había un buen rollo con ellos. Había un buen rollo con ellos. Y eso, y unas trompetillas y eso. Más allá de su todo es mío y sus falacias se abrirán horizontes de ilusión. Llegarán tiempos en que su puta... Llegarán tiempos en... Llegaron en un barco que, guiados por los vientos, de intolerancia sin igual, de miedos y de santidad, es esa misma que hoy nos exhiben sin pudor, negando toda realidad, que no corten con su patrón. Nuestra estima no está en venta. Señoría, entérese. Con esta mano nuestra boca y hacer tiras con nuestra piel. Tú estarás 10 metros bajo el suelo. Pues, la decimos la letra entre todos y bueno, pues luego decidimos en el estudio, pues arreglando el tema de que quedaría muy bien unos coros de unas chicas, ¿no? Y nada, pues cogimos y se subieron Manolo, Paloma y Gon, y Gon tiene 5 años, y Alicia, y bueno, todas nuestras colegas, ¿no?
y Amagoya también, que es la vecina, Amagoya y Miquel, que son los vecinos ahí del estudio. Y tú, Susana, estás a 10 metros bajo el suelo. Hicimos el, y tocaré de nuevo el viento. Y tú, estás a 10 metros bajo el suelo. Todo muy emotivo y muy bien. Y volveré a ver el cielo. Y tú, estás a 10 metros bajo el suelo. Y tocaré de nuevo el viento. Y tú, estar a 10 metros bajo el suelo. Sí, sí, la cuesta mogollita. Alto, que ellas pueden llegar guay. Y volveré a ver el cielo y tú. Estar a 10 metros bajo el suelo. Y tocaré de nuevo el viento y tú. Estarás 10 metros bajo el suelo. A ver, vas de ir un lado. Estarás 10 metros bajo el suelo. Y volveré a ver el cielo. Y tú estarás 10 metros bajo el suelo. Y tocaré de nuevo el viento. Y tú estarás 10 metros bajo el suelo. Bajo el suelo. Bueno, esta también está en el nuevo disco. Vamos a dar la brasa hoy un poco. Pero esta va a sonar de algo.
está allí y... Pues el Aqualun era la segunda vez que tocábamos, porque la verdad es que nunca habíamos llenado. Y de repente agotamos las localidades junto con los Porretas y Ciencia. E hicimos otro día más con Porretas y con Benito Camelas. Entonces la idea nuestra que teníamos era un poco de probar los temas en directo, los del nuevo disco, que nunca lo habíamos hecho, y grabarlos y que la gente los haga en el DVD con el disco saliera. Y la verdad es que, bueno, fue una experiencia. Había muchas gambas, a otros se le olvidó la letra en alguna canción que sale por ahí, y a mí también. Al final del concierto tiramos la batería y al batería también. Y eso fue un poco el tema de la cual, ¿no? Ruth es una personita que nos viene acompañando desde hace ya 2 o 3 años en directo, cuando ella puede. Y nada, pues la verdad es que es impresionante ver a una chica de su edad pues salir con ese desparpajo ante 20.000 personas y cantar la canción, pero bueno, muchísimo mejor que nosotros, afinando a tiempo. Y la verdad es que, bueno, muchas veces nosotros decimos que nos levantan los conciertos, ¿no? Porque cuando ya la gente se aburre, ¿no? We'll be right back.
que eso fue una risa, ¿no? Porque, pues bueno, era un temilla de quién era, de los Sun 41, creo. Y nada, y la verdad es que el este es cantidad de así, de seriote, ¿no? El Arid. Pero que vamos, que ese día pues fue una risa, porque bueno, pues el Costa le dio por pillar la cámara, yo con el pijama, además iba, no iba con el pijama. Y me puse, pues eso, la guitarra, me solté la melena, me puse a hacer un playback, y luego al fondo ahí se ve a Arid haciendo el técnico de luces, apagando y encendiendo las bombillas y eso, y... Me gusta, no sé, veo una cámara y me da rollito, a veces me quedo más soso, otra vez está, no sé, siempre ha molado. Yo iba para hacer algo así de cine o actorcillo, de aquí pues un mensaje por si alguien quiere dar un papelillo o algo así. Y nada, el rollo es ese, que bueno, me lié con la batería y bueno, ahí estoy, pero bueno, soy como soy, tampoco me lo planteo, ahí estamos, nos llevamos bien, nos reímos y eso. Buenas tardes. Soy... Este es leopardo, ¿no? Ahí de zorrón. Qué payaso eres. Es de zorrón este sofá. ¡Ya, buen Dios! ¿Qué te estoy diciendo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Eh? De buena peluda en total. ¡Morio! ¡Morio! Ya está bien, ¿eh? No, pero si es que segundo, no me grabes. Que no me grabes. Sí, no, que no me. Que no me grabes. Moñito, es moñito, 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 moñito. El uno que tenía, uno que tocaba el silo. Hola, hola. Aló, oye, despierta. Así con la respuesta. Se ha quedado con el ojo.